Esta conferencia comenzará a grabarse. Podríem obtenir uns molts més recursos energètics dels que a nivell d'energies renovables dels que tenim. Com dic, el doctor Pedro Gómez Romero, ell senzillament té tota aquesta trajectòria científica i té tot aquest compromís per aquesta transformació de la nostra economia. Ell també ha treballat molt en el tema de l'economia circular. Ja fa temps, farà uns 3-4 anys, ja va fer també aquí a la residència un altre cicle dedicat a energia. També va fer una altra conferència sobre energia i economia circular. Però jo també vull destacar un altre element de la seva trajectòria. I és el fet que aquest compromís no tan sols es dirigeix cap a fer una molt bona recerca, per la qual ell ha tingut diversos premis, sinó sobretot que ell senzillament ja des de fa molt de temps, des de fa més de 20 anys, senzillament ell té un clar compromís, i això tots vostès ho podran veure avui, de l'excel·lent conferència que el doctor Gómez Romero ens donarà, que és amb el compromís de la divulgació científica. Això què ha suposat? Doncs això ha suposat que ja ha tingut diversos premis. Un dels premis més destacats, el Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General 2015 de la Universitat de València. O, per exemple, el premi Casa de les Ciències de Divulgació del Museu de la Ciència de Coruña de l'any 2000. O, per exemple, el Premi Assaig Esteban de Terreros en el 2006. Tots aquests premis, senzillament, tan sols es posen de manifest aquest ferm i aquest fort compromís per tal de que el doctor García Romero, el doctor Gómez Romero, senzillament, ell considera que la recerca ha de sortir d'anar-hi més enllà de en molts casos de aquesta torre d'Ivory, en els quals molts científics doncs, estan. Els científics, tots vostès saben, que estan en els seus congressos, les seves publicacions, etc. Però, senzillament, molts científics cada cop més tenen aquest compromís de sortir al carrer i poder connectar amb el que és la ciutadania, sobretot perquè, en definitiva, la ciutadania és la que ha de recolzar a través dels seus impostos i recolza, de fet, a través dels seus impostos el que és la recerca científica. Per tant, hem d'agrair, sobretot, que el doctor Gómez Romero avui tanqui aquest cicle de xerrades, que tornaran a partir del proper curs amb noves iniciatives, com per exemple un primer cicle de conferències dedicat a la dècada dels oceans i per exemple tractarem sobre el tema dels microplàstics en el que són els mars, o després un segon cicle que l'hem titulat i que anirà des del mes de novembre fins al mes de març, SOS aquí la Terra, desafiaments del canvi climàtic, que d'alguna manera enllaçarà en tot aquest cicle de xerrades, en el qual intervindran geòlegs, químics, físics, etc. Per tant, sobretot hem d'agrair al doctor Gómez Romero sobretot la seva recerca d'excel·lència, el seu compromís en lluitar, en treballar per a un canvi de model energètic, però sobretot també el seu compromís per sortir al carrer i explicar a la ciutadania tot el que és l'avenç científic i sobretot intentar conscienciar a la ciutadania de la necessitat de que nosaltres individualment també adoptem pautes de nous models energètics. Per tant, doctor Gómez Romero, moltes gràcies per ser aquí, moltes gràcies per haver acceptat la conferència. Gràcies a tots vostès per ser-hi aquí i, senzillament, després obrirem, ja sigui a través del chat o a través de les seves preguntes, doncs el que vostès considerin de la intervenció del doctor Gómez Romero. Per tant, gràcies. Jo tanco el micròfon i tanco la càmera. Gràcies. Moltes gràcies, Lluís. Bona tarda a tothom. Pues sí, y gracias por la presentación detallada. La verdad es que sí, que mi compromiso con la divulgación vale la pena remarcarlo, porque creo que es importante. Bien, en realidad es un honor estar aquí y cerrar el ciclo. Quizá el tema es un poco contenido al almacenamiento. Podría haber hablado de todo el tema de la energía, pero en realidad creo que es suficiente y se ajusta, se adapta
a lo que es nuestro trabajo en el laboratorio. Aunque del laboratorio voy a hablar solo un par de cosillas, porque me gusta poner las cosas en contexto y hablar más de tipo divulgativo. Suelo empezar mis conferencias con esta fotocomposición de la NASA, de la Tierra de noche, para hacer un ejercicio de, bueno, de humildad de nuestra especie favorita. Nos creemos una especie muy inteligente, pero lo que nos marca la diferencia con el resto de las especies es nuestro uso de la energía, energía exosomática, que usamos para cualquier cosa, además de alimentarnos, para mantener nuestra sociedad viva. Y la uso porque me gusta pensar en cuál es la eficiencia del proceso global que va desde la minería del carbón o el petróleo a la producción de las luces, de esas hogueras tecnológicas que vemos ahí. Si le dijéramos a algún visitante alienígena que esa cifra, ese rendimiento total es inferior al 10% en cualquier caso, hay diversas estimaciones, pero es miserable, es una cantidad de una cifra en porcentaje, pues ya no pensaría que somos una especie inteligente. Aquí hemos llegado, como sabemos muy bien, a través de un par de polinomios. En primer lugar, el polinomio siglo XIX, Reino Unido, carbón, máquina de vapor y tren. Y después el polinomio siglo XX, Estados Unidos, petróleo, motor de combustión interna y coche y autopista para ir a comprar el pan. Efectivamente, como vemos aquí, el gasto de petróleo, como decía Luis, es tremendo. Nuestra necesidad de potencia, 15 teravatios. Muchísimo. ¿Qué va a pasar en el siglo XX? Bueno, SOS quiere decir ayuda, pero en realidad quiere decir la ayuda que vamos a recibir de una sociedad sostenible. El siglo XXI tendrá que ser sostenible o no será. Esta es una gráfica en la que se muestra el precio del petróleo desde que se empezó a extraer en Pensilvania a finales del siglo XIX. Y vemos que la razón por la que estamos enganchados al petróleo es porque es tan barato. Pero a mis conciudadanos me gusta explicarles, hoy no tengo tiempo ni hace falta porque creo que todos sabremos, pero a la gente hay que explicarle por qué el petróleo es barato. El petróleo, o el carbón fue barato, o el gas natural es barato, o ha sido barato hasta ahora, porque nunca se han incluido los costes no internalizados en el precio que pagas en la gasolinera. Hay costes asociados a la contaminación, y ahora lo sabemos, pero normalmente se pagan en otro Excel, el del Ministerio de Sanidad, por ejemplo, y no en la factura de la gasolina. Así ya se puede ser barato. En todo caso, las renovables han competido con este marco injusto y están ganando la partida. Pero no todo es tan bonito, luego lo veremos, es complicado. En fin, el petróleo barato se ha acabado, eso está claro. Esto es una revista del National Geographic de 2004. Y cuando vienen las petroleras y nos dicen, bueno, fossil fuels are fracking good, tenemos un método, una nueva tecnología, fracking, la prospección en aguas profundas, con eso vamos a sacar más petróleo. A ver, esto lo vengo diciendo desde que apareció el fracking, lo vengo diciendo. Y el tiempo lo ha confirmado. El fracking o la extracción en aguas profundas de petróleo son los síntomas de que esto se acaba. No anuncian un principio de una nueva era, sino el final de la era de los combustibles fósiles. Y está claro, la razón es por qué va una compañía a irse al Golfo de México a perforar a 4.000 metros de profundidad bajo el mar si puede ir a Pensilvania y perforar, porque el de Pensilvania ya se ha acabado. El único petróleo fácil de extraer que queda está en Oriente Medio y ya sabemos el tipo de partidas geopolíticas que se juegan con esas cartas. Así que esto es nada más y nada menos que los últimos estertores del cambio de modelo.
Claro, son estertores dañinos, como aquel Deepwater Horizon accidente que hubo en el Golfo de México, ¿no? Lo que pasa es que, pongo abajo, ¿a quién le echamos la culpa? Porque es muy fácil hacer un planteamiento maniqueísta y decir, oh, los buenos de los ciudadanos, yo sé lo que es bueno, pero las compañías petroleras son malvadas. Para eso tengo una respuesta que es de mi filósofo gráfico favorito. Yo me niego a llamar al roto humorista gráfico, es un filósofo gráfico. Y esta imagen vale más que mil palabras. Tenemos que ser un poco autocríticos. Es cierto que las petroleras nos dan lo que pedimos y también es cierto que nosotros pedimos lo que hay. Es un terrible círculo vicioso en el que hemos vivido muchos años. ¿Cómo se sale de ahí? Bueno, ¿qué tal con información? ¿Qué tal con conocimiento? ¿Qué tal con ciencia y conocimiento abiertos, compartidos, no secretos? Podríamos empezar por ahí. En fin, en definitiva, para no alargarme más con el negro panorama de la energía, que en realidad está cambiando, yo suelo decir que cuando empecé a hacer estas conferencias hablaba del futuro. Yo decía, tenemos que cambiar de modelo, en el futuro cambiaremos. Ahora ya está claro que estamos cambiando. Y no va a ser fácil, insisto, porque las renovables tampoco son perfectas, luego lo veremos. Pero en definitiva, cada maestrillo tiene su librillo, pero mi propuesta para la solución al negro panorama de la energía de la segunda mitad del siglo XX, superconsumista, sería, bueno, quizá basado en tres patas. Fuentes primarias renovables, combustibles, o mejor dicho, vectores energéticos más limpios y, last but not least, ahorro y eficiencia energéticos. Hoy, como quiero hablar de almacenamiento de energía, prácticamente no voy a hablar de eficiencia energética, aunque debería recordar que no se trata solo de encender y apagar la luz, sino que va mucho más allá. Tiene que ver, por ejemplo, con la cadena de suministro. Pero hoy no toca. Y hablaremos básicamente un poquito de fuentes renovables y de vectores. Vectores que en el fondo son formas de almacenar la electricidad. ¿En cuántos cursos de ingeniería, en cuántos libros de ingeniería se leen y se oyen cosas del tipo la electricidad no se puede almacenar? Una red la tiene que usar sí o sí. Bueno, sí se puede almacenar en forma de otro tipo de energía, por supuesto. ¿Qué vectores? Bio, eléctricos, químicos. Pero me gustaría hacer énfasis en no solo en el tipo de vectores y en los aspectos técnicos, sino en los aspectos filosóficos y sociales. Porque yo estoy convencido de que estamos viviendo una transición, la clase humana está viviendo una transición tan importante como la que tuvo lugar cuando dejó de ser cazadora-recolectora de alimentos y pasó a ser agricultora y ganadera. Solo que en lugar de con alimentos, está pasando con nuestra energía. Hasta ahora íbamos a Texas, pinchábamos, salía petróleo, nos lo llevábamos y a quemar. La mayor parte quemado, pudiendo hacer plásticos o pudiendo hacer medicinas. Pero se quemaba la mayor parte y se sigue quemando. Eso es un recolector de energía. A partir de ahora tendremos que ser agricultores de energía y no porque necesariamente vayan a ser cosechas, sino porque vamos a tener que crear nuestros propios vectores. Es decir, nos va a costar trabajo. Hay vectores bio, como los biocombustibles o biogás, biodiesel, bioetanol. Son bien conocidos, aunque han pasado de ser la panacea originalmente a ser el malo de la peli. ¿Por qué? Porque se pusieron a competir con el mercado de la alimentación. Normal que acabaran siendo el malo de la película. Y eso es porque nos centramos siempre en lo más fácil. Nuestra especie favorita se sabe la ley del mínimo esfuerzo de maravilla. Y hace siempre lo más sencillo, aunque no sea lo mejor.
estaría bien planificar y empezar a pensar mejor las cosas. Pero, en fin, luego tenemos vectores eléctricos, como los de las baterías recargables y los supercondensadores. Y también tenemos vectores químicos, como las pilas de combustible o los combustibles solares. En cualquier caso, sean los que fueren, y seguramente serán los tres, necesitaremos un cambio de forma de pensar. Por ejemplo, recuerdo haber hecho una conferencia acerca del hidrógeno y una de mis asistentes a la conferencia me dijo, pero entonces me está diciendo usted que ese hidrógeno que usted fabrica necesita más energía para generarse que luego el que le va a dar. Y le dije a esta persona, efectivamente, bienvenida a la termodinámica. Nuestros conciudadanos no saben de esto, pero va a haber que explicárselo. Hay muchos intríngulis en esto de hacer vectores energéticos, pero estamos ya en marcha y llevamos camino de hacerlo. La foto de la derecha es un signo de que se puede haber hecho mucho antes. Por ejemplo, en Brasil, esta foto es antiquísima. Tienen motores flex en los coches desde hace muchos años y pueden usar gasolina o bioetanol. Así que tiene que haber una fuente de energía por aquí abajo en algún sitio. Y si miramos arriba, es fácil, no voy a hacer mucho énfasis en esto porque creo que todos lo sabemos. El sol es nuestra esperanza porque en el fondo lo que hemos hecho durante tantos años es consumir sol en conserva. A la izquierda tenemos las esferas que indican todas las existencias de carbón, gas natural y petróleo existentes en el planeta. El círculo 1, que es naranjita, pequeño, es el consumo de energía de la humanidad en un año. Y el círculo, en realidad es una esfera, pero sería como un círculo amarillo, corresponde a la energía que nos regala el sol cada año. Bueno, es evidente que no la sabemos aprovechar, pero es evidente que es de ahí de donde tenemos que sacarlo todo. Y no del sol arcaico. Pero ojo que insisto en que, a diferencia de cuando empecé con estas conferencias, ahora ya puedo decir, ojo que el futuro ya está aquí, porque es cierto. He puesto un par de ejemplos de Castilla-La Mancha, porque yo nací en Almansa, está en Castilla-La Mancha, y si Don Quijote viera estos no molinos, que no son molinos, que son aerogeneradores, la gente les llama molinos de forma ingenua, aunque no muelen nada, pero estos sí que son gigantes en cualquier caso y cada vez más. Y además en Castilla-La Mancha, además de cosecha de aceitunas y de vid, ahora hay cosecha solar. Esos son paneles fotovoltaicos. Por supuesto que no solo en Castilla-La Mancha, este es un ejemplo andaluz con tecnología andaluza. Es la tecnología basada en la plataforma solar de Almería e implementada por Abengoa en su momento. Hay que decir, supongo que lo podemos decir con orgullo, que en 2007 se inauguró la PS10, la pequeña de estas dos, que fue la primera planta comercial termosolar de torre en el mundo. De manera que sí, España ha sido pionera y sigue siendo pionera. Y siempre lo saco, intento romper los prejuicios que hay con que en Andalucía solo se pueda ir de la fiesta a la siesta. No, señor, Abengoa no es un apellido vasco, son dos apellidos andaluces y Abengoa ha tenido problemas de financiación, financieros, no tecnológicos, y han sido una empresa, pues yo diría que modelo en el desarrollo de nuevas tecnologías. De hecho, por supuesto que no son la única, pero como fueron la primera que sacó esta de torre, pues las suelo poner. De hecho, en España, la solar térmica en particular de concentración, es decir, esta que calienta un fluido, pues efectivamente España fue pionera y número uno. Estados Unidos dominaba, pero en alrededor de 2008 la tecnología española empezó a crecer y siempre me he preguntado qué pasó después de 2013, hasta que en esta conferencia he dicho, vamos a averiguarlo, y lo he averiguado. He buscado en otra fuente
datos más recientes y resulta que España todavía sigue siendo una potencia mundial, perdiendo terreno. ¿Veis esa constante desde 2013 a 2020? Bueno, cuando uno se empeña en poner palos en sus propias ruedas, se puede hacer. Y efectivamente el decreto solar, aquel que nos impusieron, causó admiración en todo el mundo. Yo le contaba a los colegas de LEMREL, de americanos, lo que era el decreto solar y no se lo podían creer. Decían, no puede ser. Y yo decía, sí puede ser. Y fue. Afortunadamente sucumbió porque solo podía sucumbir. De todas maneras, esas cosas, vistas con perspectiva histórica, son solo anecdóticas. Aquel decreto solar de Rajoy, básicamente lo único que hizo fue quitar fuelle a la industria española. Nada más. O sea, no va a conseguir cambiar la evolución hacia un modelo sostenible de generación, almacenamiento, gestión y consumo de energía. Eso es imparable. Así que sirvió para pegarse un tiro en el propio pie, básicamente. Este es el nuevo paisaje de la energía y a pesar de esos tiros en el pie, resulta que vamos avanzando adecuadamente. Esta es la evolución del porcentaje de electricidad renovable generada en España con respecto al total de la electricidad, no energía primaria. Y bueno, vemos que la electricidad a principio del siglo XXI era un 20% renovable y ahora es un 40%, se ha doblado. De manera que vamos avanzando adecuadamente. Pero claro, los críticos te dirán, porque aún se ve que aún hay críticos, a avanzar hacia un modelo sostenible. Cuidado que las renovables tienen problemas. Por ejemplo, la solar no funciona de noche y la eólica no funciona sin viento. Lo que yo tengo que decir a eso es que también tienen ventajas. Por ejemplo, la solar funciona sin viento y la eólica funciona de noche. Y esto que parece un chiste, lo es, pero solo es un chiste en parte, no es una broma. Es tomárselo con humor. Y solo en parte, porque en realidad es un humor que nos viene a decir que si tenemos dos tecnologías complementarias, cada una con debilidades complementarias, quizá integrarlas en una red compleja, pero posible, nos permitiría arreglar dichas carencias. Y este es un buen ejemplo. Pero claro, los críticos dirían, sí, ya, pero ¿y una noche que no hay viento? ¿Entonces qué? Bueno, pues entonces hay que almacenar energía, que es de lo que habla mi libro. Yo he venido a hablar de mi libro. El almacenamiento de energía es vital. ¿Por qué? Porque estamos montando una sociedad que está crecientemente basada en energías renovables y las renovables son, las llaman intermitentes, pero en fin, son variables, digamos, que son fuentes variables de energía. Y efectivamente, para montar un sumatorio de energías tal como la demanda exige, es complicado. Sobre todo cuando algunas de esas variables cambian de forma incontrolada con el viento o con el sol. Lo reconozco, es complicado, pero se puede hacer. Esa es la diferencia entre antes y ahora, que sabemos que se puede hacer. Esto ya, aparte de humor y bromas, es una gráfica donde se ven diversas tecnologías de almacenamiento de energía. Se ve aquí la potencia en el eje de las X, en megavatios, y en el de las Y es el tiempo de descarga. Aquí se ve que hay de todo tipo. Por ejemplo, en verde están los de almacenamiento, tecnologías de tipo electroquímico. En morado, el hidrógeno, pilas de combustible, combustibles solares, digamos, almacenamiento químico. El amarillo era físico, flywheels, compressed air, físico-mecánico. También hay superconductores magnéticos, etc. El único método que realmente se ha empleado para almacenar grandes cantidades de energía ha sido el pump hydro, que dice ahí. Aquí hay un bonito ejemplo. Es una energía hidroeléctrica bombeada. Es decir, en el Hierro, en concreto, está esta instalación
de energía eólica que se almacena bombeando agua a un depósito a una altura considerable y que se puede recuperar cuando es necesario mediante, bueno, hidroeléctrica convencional. Pero además de ese pump hydro, tenemos que desarrollar otras cosas. Y ahí está el hidrógeno como un vector energético, efectivamente, o el aire comprimido, o el uso de otros fluidos más densos. También las baterías de flujo redox, que andan ahí colándose en la zona de alta potencia. Vemos que arriba a la derecha están las tecnologías de alta potencia y abajo a la izquierda las de muy baja potencia, que sirven solo para alimentar pequeños dispositivos. En medio tenemos la de soporte de red, digamos, en la zona intermedia. Baterías de flujo, mencionaba, efectivamente, es una de las tecnologías que está más que en desarrollo, en demostración ya y en implementación en sistemas comerciales, pero que empieza tímidamente y que yo creo que se tendría que beneficiar todavía mucho de una cierta maduración tecnológica. Las baterías de flujo redox consisten en un electrodo que en lugar de ser sólido está en disolución y de esa manera se hace circular por una celda electroquímica convierte el potencial de esas disoluciones en electricidad. Con lo cual, si uno tiene disoluciones que puede almacenar externamente, las baterías de flujo permiten grandes cantidades de disolución y, por tanto, grandes cantidades de energía almacenada. Con esta tecnología, uno desvincula la energía de la potencia. La energía depende de la concentración de tu disolución y del volumen del tanque, que siempre son grandes, como se ve ahí. Y la potencia depende del número de celdas, del área de los electrodos y de la estructura de los electrodos, por supuesto. Pues esta es una de las tecnologías que hay que irse familiarizando con ellas porque serán una parte importante para almacenar algo de esa energía solar, renovable, eólica. Pero además de las baterías de flujo, hay muchas otras. Por ejemplo, el almacenamiento de energía en transición. Lo que vemos ahí es almacenamiento de energía, baterías recargables, siglo XX. Se usaban básicamente las de ion litio, como sabéis, y era para alimentar electrónica de consumo. Bueno, hay un par de tendencias. Por un lado, en el siglo XXI estamos viendo una tendencia hacia la miniaturización y eso lo describimos en este review que presento ahí. Miniaturización en pequeños dispositivos que casi no admiten una batería de ion litio. Necesitan algo más pequeño, algo que no tengas que cambiar a los 6 años, algo que lo dejes y siga vivo para siempre. Un supercondensador, luego hablaremos. Es idóneo para este tipo de cosas. Esta es una de nuestros trabajos. He insistido que iba a hablar muy poquito de lo que hacemos en el laboratorio, pero quiero meter algún tipo de cuña breve de lo que hacemos por dar una idea. En este caso es uno de los trabajos recientes en los que hemos desarrollado electrodos de grafeno impreso en papel. Eso que se ve ahí no es el electrodo, sería este en realidad. Pero lo que vemos es que además del grafeno le hemos añadido, como dice ahí, yoduro potásico. ¿Por qué? Porque nuestra especialidad es hacer híbridos. Hacemos en este caso, un dispositivo que tiene un material capacitivo y conductor como el grafeno, pero que tiene en el electrolito yoduro potásico, yoduro en particular, que es electroactivo, que permite una química redox y, por tanto, mayor almacenamiento de energía, como se ve en las gráficas de la derecha, los voltamperogramas cíclicos. En la gráfica que hay debajo del dispositivo vemos cómo energía y potencia, las dos, son superiores a medida que la concentración de yoduro potásico en el electrolito aumenta con respecto al grafeno. Bueno, es simplemente una muestra de nuestro trabajo en lo que respecta a pequeños dispositivos flexibles
benignos con el medio ambiente, etcétera, de bajo coste. Pero además, además de esto que digo, la miniaturización, tenemos el nuevo reto, grandes cantidades de energía. Si lo pensamos, durante la segunda, el final del siglo XX, las baterías de ion litio tenían que ser pues, compactas y que pesaran poco, porque las querías para tu móvil, ¿no? ¿Que durara mucho? Buah, pues si vas a cambiar de móvil al cabo de un par de años, pues tampoco tenían que durar mucho. Y de hecho no duraban mucho. Era siempre el punto débil de los móviles, ¿sí o no? Bueno, pues con los nuevos requerimientos de almacenamiento de energía, por ejemplo, para vehículos eléctricos, tenemos un póker de ases. No solo se nos exige que la batería tenga gran densidad de energía para que el coche llegue lejos, tenga rango de conducción, sino que tenga mucha potencia para que acelere bien. Y además tiene que durar, ¿cuánto? ¿20 años? Y además ser barato. Bueno, ya es pedir mucho. Bueno, es pedir mucho, pero en realidad se está consiguiendo de manera progresiva. Gracias a la interacción entre ciencia y tecnología, porque hay mucho de tecnología. Y el coste también tiene que ver, obviamente, con la economía de escala, con el hecho de que cuanto más se produce, más barato es. Pero si además queremos almacenar renovables, pues entonces imaginaos, para ese reto necesitaríamos las baterías de flujo redox que mencionaba antes. En lugar de eso, también hay quien ha pensado en usar, lo primero que hicieron, esta foto es antigua ya, 2012, fue, bueno, pues una batería de baterías. Generamos electricidad renovable y la almacenamos y se la vendemos a nuestros clientes, dirían las utility companies, en este caso es West Virginia, o sea que supongo que la aproximación de utilities aquí y en donde sea es la misma, hacer negocio, claro. Pero también podríamos hacer negocio de otra manera. Por ejemplo, la cuestión, más que renovables o no, podría ser si la energía es centralizada o distribuida. Y es que efectivamente, si la generación y el almacenamiento se distribuye, entonces yo soy productor de energía y me la guardo para por la noche. Por cierto, eso es lo que hago en mi nueva casa sostenible, passive house de madera, que está desconectada de la red. Se puede hacer. Se puede vivir del sol solo. Claro, para ser justo, eres una pequeña isla y por tanto vulnerable, pero cuando se fue la luz a todo el vecindario, a mí no se me fue. Bueno, aparte de este tipo de cosas, el caso es que se puede hacer. Y no, el futuro no es ese, es todos aislados. No, yo lo sé. El futuro es un futuro, si queréis, mixto, híbrido. No se trata de cambiar de modelo y dejar de hacer producción centralizada para hacerla distribuida. La conjunción es y. Energía centralizada y distribuida. No es una disyuntiva. ¿Por qué? Porque nuestro sistema será más robusto. ¿Por qué? Porque el tamaño de la red ha llegado ya a un límite suficientemente grande como para que hacerla más grande no sea más eficiente ni más barato. De manera que ese es el futuro que yo veo, una generación sostenible, remota, y una generación distribuida, cercana, propia, que se integran en una red de redes, en una red de microredes inteligentes. También el Internet de las cosas que va a estar ahí, queramos o no. Lo de Distributed Storage Unit podría ser pues una batería como la que yo tengo o podría ser un coche eléctrico o mejor las dos cosas. Se puede jugar con los precios de la luz porque lamentablemente este precio de la luz que nos hemos encontrado subido de tono, tiene muchos factores que afectan. No creáis que yo los entiendo todos, que soy un científico.
Ojalá tuviéramos solo que desentrañar los misterios de la naturaleza. Sería más fácil. Pero a lo que voy es a que la gestión de la demanda habrá que hacerla. Habrá que hacerla de una manera racional y quizá más razonable de lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Pero es probablemente una de las cosas que serán nuevas en nuestro modelo sostenible. Bien, potencia versus energía viene a recordarnos que las baterías no son todo en el almacenamiento de energía. Esto es un plot de Ragone y dibuja en qué zonas se encuentran distintas tecnologías. Por ejemplo, las baterías están abajo a la derecha porque tienen una razonable densidad de energía o energía específica por kilo, pero baja potencia específica. Mientras que los supercondensadores y los condensadores todavía más tienen gran potencia, pero baja densidad de energía. Esto lo que nos dice es que son bastante complementarios. Y en ese review que pongo ahí de 2015, nuestro grupo ya planteaba, bueno, el desarrollo de híbridos. Porque los supercondensadores están muy bien, pero en realidad un condensador no era un almacenamiento de energía que valiera la pena, era un elemento de un circuito. Con el tiempo pasaron a ser elementos de almacenamiento de energía secundarios, es decir, se usaban para dar pequeños picos de corriente y de potencia necesarios para desplegar la salida de emergencia de un avión o para este tipo de dispositivos. Más recientemente, los supercondensadores están adquiriendo más protagonismo, ya llegan a ser incluso actores principales, por ejemplo, en un dispositivo en el que se carga el supercondensador, es un trolley o un trolebús o un bus, vaya, que se carga durante una parada breve en una parada del bus y tiene suficiente energía para llegar a la siguiente. Es un modelo de recarga diferente del de las baterías. Todo ello se dará dentro de este complejo modelo de gestión de la red de redes, de las smart grids, que por cierto será solo posible gracias al desarrollo no solo de tecnologías de energía, sino tecnologías de información y comunicación, ICTs, porque hará falta inteligencia artificial probablemente para gestionar el complejo balance entre todas esas producciones y consumos y almacenamientos, claro. Así que, diagrama de Ragone, las baterías necesitan mejorar su densidad de potencia y los supercondensadores su densidad de energía. O como decía antes, nuestra propuesta de hacer híbridos. Brevemente tocaré el tema de qué hacemos en nuestro laboratorio con un ejemplo paradigmático. Materiales híbridos de electrodo para conseguir un almacenamiento híbrido de energía. Aquí tenemos nuestro paisaje de la hibridación. Arriba tenemos óxidos o en el centro este polioxometalato, que en definitiva es un clúster, un agregado nanométrico de un óxido, o el fosfato de litio hierro típico de las baterías, y abajo tenemos nanocarbones y polímeros conductores. Voy a mostrar solo un ejemplo de hibridación del polioxometalato con grafeno. Ah, bueno, este se me ha escapado, este sería el del grafeno. Sin entrar en muchos tecnicismos, que no todo el mundo tiene que ser experto en electroquímica, se ve que la integración de dos elementos complementarios, como el grafeno y estos clústeres, da lugar a mayor capacidad de almacenar energía. Eso se ve en la sombra de las gráficas de arriba. La grande es la del híbrido y la pequeña es la del grafeno solo. No entraré en el tema de las gráficas, pero con una mini celda de 1 centímetro de diámetro, una sola celda, no es un stack, podíamos iluminar esos 31 LEDs que dibujaban el nombre de nuestro grupo, Neo Energy,
durante 2 minutos, cargando durante 30 segundos. Es decir, son dispositivos muy chiquitillos, muy de laboratorio, pero que muestran que se puede ir más allá de simplemente una chispa que te da un condensador, ¿vale? De hecho, os mostraba aquí con cierto orgullo, la verdad, que el uso de estos polioxometalatos vienen a ser, fíjate, yo diría que estos polioxometalatos son a óxido de tungsteno como el Buckminster fulereno, ¿sabéis? C60, la molécula de C60 es al grafito. Y es una analogía muy buena porque los dos, los polioxometalatos y el C60, miden 1 nanómetro. De manera que sí, esto es la manera más pequeña de empaquetar 12 átomos de metal en un óxido, básicamente. Y tiene la actividad de los óxidos. Pues en este muy, muy reciente review de Energy and Environmental Science de este año, hemos hecho una revisión de la historia de esto un poco, que empezamos en nuestro grupo y se ha ido expandiendo modestamente, pues eso, a baterías, supercondensadores y fotocatalizadores. En definitiva, y ya para tener un poquito de tiempo para las preguntas, mis conclusiones vienen a ser, por un lado, las de, creo que ya es evidente que estamos asistiendo a esta re-evolución tecnológica. ¿Por qué no la llamo revolución? Porque tiene que ser lenta. Las revoluciones son rápidas. Cambian las cosas así. Y una tecnología no se enciende y se apaga como un interruptor. Estamos asistiendo a una re-evolución tecnológica hacia un modelo sostenible de generación, almacenamiento, gestión, consumo de energía. Y eso sí, esa re-evolución se basa en las revoluciones científicas, en la que lo nano, los nanomateriales, la electroquímica tienen mucho que ver. Esas revoluciones incluyen, aunque en esta conferencia no ha salido porque se trataba de concentrarme en almacenamiento, biocombustibles de segunda y tercera generación que no compitan con los granos de maíz, hidrógeno, que en definitiva es otra forma de almacenar energía eléctrica, aunque no solo, pilas de combustible baratas, sin platino, silicio solar barato, baterías de alta densidad de potencia, baterías de flujo redox, supercondensadores de alta densidad de energía, LEDs, blancos brillantes, baratos y benignos con el medio ambiente. En definitiva, por cierto, fijaros que de todas esas, 3 tienen que ver con el almacenamiento de energía, incluso 4 si tomásemos el hidrógeno. De manera que sí, el almacenamiento es una pieza clave y ahora mismo puede ser un cuello de botella para favorecer la gestión de energías renovables que son variables en su producción. Y me gustaría acabar con una pequeña nota para los tecno-optimistas, entre los cuales me cuento muy orgullosamente, yo lo soy, pero para recordarme que la ciencia y la tecnología son necesarias, absolutamente necesarias, pero no suficientes para esta revolución tecnológica. Necesitamos todas las ramas del conocimiento, hasta algunas de las que menos me gustan a mí, como el derecho. Hay que regular las cosas, sí. Así que, bueno, querría de nuevo agradecer a Luis esta invitación, este honor de cerrar el ciclo y a todos vosotros por vuestro interés. Gracias. Por cierto, visitad mi nueva... Luis decía que me dedico mucho a la divulgación y efectivamente, como estaba aburrido, no se me ha ocurrido otra cosa que inaugurar un canal de YouTube de divulgación que se llama Tecnosfera. Acaba de empezar, solo tiene un vídeo. Pero bueno, os adelanto el título de ese vídeo. El título de ese vídeo es Galvani, Frankenstein y unas ancas de rana. Muy bien. Magnífico, Pedro, magnífico, doctor Gómez Romero. La verdad es que, como ya había anunciado, pues aquí vemos, en fin, algunos de sus libros por los cuales
ha merecido pues esos premios, y sobre todo pues este premio internacional Esteban Terrados, el premio europeo de divulgación Universidad de Valencia, etcétera. O sea que ya les había anunciado que sería una conferencia magnífica y de la que todos pues íbamos a aprender mucho. Yo sobre todo quiero destacar un aspecto fundamental que es de alguna manera la conclusión de la conferencia de nuestro invitado de hoy. En primer lugar, la necesidad de que la inversión en ciencia se vea como un elemento clave para lo que es el futuro de todos nosotros. Y evidentemente, en ese sentido, más de una de las personas que están aquí presentes ya me lo han escuchado más de una vez, sencillamente nos encontramos con una cuestión. Nosotros, como reclamantes a los poderes políticos, como ciudadanos que a través de nuestros impuestos estamos pagando los sistemas de ciencia, sencillamente hemos de reclamar a la clase política que sencillamente la inversión en la I+D es la clave del progreso y del futuro de todos nosotros. Entonces, ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto son dos de los comentarios últimos que ha hecho nuestro invitado. El primero, esa llamada al hecho de que sencillamente se necesita para esa reevolución, se necesita una amplia visión de lo que es toda la participación de la investigación, ya sea desde el ámbito de las humanidades o del ámbito desde la química o del ámbito de la física, de la nanotecnología y demás. Evidentemente, uno de los aspectos fundamentales, como bien ha dicho él, aunque dice que no le gusta mucho, pero es evidentemente la regulación. El derecho se creó, lo que se llamaba la res publica en el mundo romano, sencillamente el derecho se creó para poder regular y organizar nuestras sociedades, nuestras relaciones. Y esto pues lo hemos vivido pues con este ir adelante y este ir atrás con las regulaciones respecto a lo que es el uso de la energía solar en España. Entonces, es fundamental que desde diversos ámbitos, diversos estudiosos puedan contribuir a esa reevolución. Y en última instancia, este ejemplo que ya específicamente en lo que es la conferencia, es el último ejemplo de los polioxometratos que nos hablaba el doctor Gómez Romero, que sencillamente como algo tan reciente como es la investigación en grafeno, está transformando de una manera absolutamente extraordinaria lo que es la investigación, todo lo que es el estudio de los tubos de carbono a nivel nanotecnológico, este nuevo tipo de materiales, junto con esa mayor explotación del tema de hidrógeno, del tema de los biocombustibles, etcétera, de esta serie de pilas y demás, es lo que nos permitirá sencillamente ir adelante y progresar. Por lo tanto, magnífica conferencia para cerrar estas 11 conferencias que hemos dedicado aquí, y supongo que alguna pregunta tenemos. El señor Pie, creo que... Hola, buenas tardes, felicidades por la magnífica concreción y alta densidad energética de pensamiento. Yo quería hacerte una pregunta. Yo he trabajado muchos años en automoción, en ingeniería de automoción, no en powertrain, pero bueno, conocía bastante el tema. Vi los primeros coches eléctricos de Nissan, el Leaf y algunos otros de otros sitios. Y bueno, pues era un poco ver que lo de las baterías de flujo que tú has mencionado, Redox, creo que las has calificado, creo que hay más tipos, pero sé muy poco. O sea, no sé por qué razón, y es una de las dos preguntas que quiero hacerte, ¿por qué se habla tan poco de las, por lo menos en el mundo habitual de divulgación, de las baterías de flujo? Porque la densidad, volvemos al tema de densidad, no es suficiente de energía, o porque pesan demasiado, o porque no dan de sí más, en función de estas dos variables que te he dicho. Esa es una pregunta. Y la otra, yo hace unos años visité el reactor de fusión nuclear. Esto ya no es almacenamiento, es fuente de energía, fusión nuclear en Cadarache, en Aix-en-Provence, de Francia, aquí cerca. Y bueno, pues parecía que estaba más el 25, 2025 era un año en el cual se esperaba unas primeras muestras de que realmente el balance de energía a la que ponías y a la que salía era positivo, ¿no? Tú, como cosa general, ¿tú ves la energía de fusión como algo limpio, por supuesto, bastante limpio, muy limpio, 90 y tantos por ciento limpio desde el punto de vista verde?
como un futuro tangible o nos rebasaremos los 2030, 40, que es la prohibición de fabricar coches que no sean cero, y, o 2050 ni venderlos ni comercializarlos, ¿no? Son los límites en el tiempo de este tipo de cosas, de automoción, que es lo que conozco. Pues gracias, si pues, me puedes decir algo sobre estos temas. Sí, 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 sí. Un par de, de preguntas muy interesantes, que traen a colación temas importantes, además. En primer lugar, ¿por qué las, digamos, baterías de flujo redox? No se habla tanto. Yo creo que tiene que ver no con la importancia de la tecnología, sino con la penetración del marketing de determinados productos de nueva tecnología que tienen que ver con nuestra nueva forma sostenible de vida. Me explico. Si tú te encuentras con tu vecina o en la calle haces una encuesta, ¿me sabría decir una tecnología renovable que vaya a cambiar nuestra vida? Pues todo el mundo te dirá solar, eólica, algo más, el coche eléctrico. La gente no es consciente de que solar y se tiene, las vamos a tener que almacenar en algún momento, en concreto las noches sin viento. No es muy consciente. En cambio, todo el mundo sabe que el coche eléctrico depende de las baterías, con lo cual las baterías del coche eléctrico son un aspecto que centra la atención, ¿no? Y de esa manera resulta que, como hay demanda de saber eso, los generadores de información, los periodistas, periodistas científicos, siempre están haciendo énfasis en ese tipo de tecnologías. Igual que antes era la batería del móvil. ¿Por qué la batería de mi móvil dura cada vez menos? Porque le pides cada vez más, hijo mío. No por otra cosa, no porque sea peor. Yo solía hacer pedagogía de eso. Pero yo creo que tiene que ver con eso. Las baterías de flujo redox, su problema no es que pesen mucho, porque en definitiva están adaptadas al almacenamiento estacionario. Es decir, son una tecnología que apunta a bajar costes, a usar elementos que no sean muy dañinos. Se usan disoluciones de vanadio, que no te creas que son, no es lo más limpio tampoco. Es que ya se sabe, ¿eh? El kilovatio hora más verde es el que no se usa. Pero en definitiva necesitamos algo que sea de baja huella medioambiental y que nos saque las castañas del fuego. Y esta tecnología podría ser, podría al menos contribuir a el almacenamiento de grandes cantidades. Lo que pasa es que nuestro consumo de energía es tan desmesurado que yo siempre digo que tenemos un reto titánico frente a nosotros, y espero que no sea titánico del Titanic, sino titánico de los titanes, porque si no, malamente. Entonces, las baterías de flujo redox todavía mejorarán mucho, creo yo. Nosotros intentábamos, por ejemplo, una forma evidente de mejorar la tecnología es aumentar la concentración de esos productos electroactivos en el flujo líquido que se hace fluir, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil. Todo necesita tiempo. Uh-huh. Eso en cuanto a la primera pregunta. Y la segunda iba de fusión y cadagás. Y es una pregunta también muy interesante y de vez en cuando me la hacen. Y yo ya hace tiempo que, dándole vueltas a esto, pensé, si un político o un periodista viniera y me preguntara, usted trabaja en renovables y baterías para renovables y tal, ¿qué cree que es mejor? ¿Invertir, enfocarse en invertir en renovables o en fusión? Porque al fin y al cabo va a ser cuando la fusión tenga éxito, ya todo lo que hacen ustedes será obsoleto y no nos hará falta, ¿vale? No lo dicen así, pero parecen implicarlo. Mi respuesta es, me acaba usted de hacer una falsa disyuntiva y no voy a caer en esa trampa tan burda. No. Necesitamos una sociedad que sea, no digo generosa, sino lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que tiene que poner dinero e investigación en las dos cosas. No me venga con, sí, ya, el discurso de los medios son limitados, me los han hecho 20.000 veces. Pues si son limitados, ¿por qué no dejamos que la gente se muera con el virus de la COVID?
Porque hay valores por encima de la rentabilidad, ¿sí o no? En algún momento yo creo que la riqueza del planeta y de la sociedad humana se tiene que invertir, soy muy utópico, se tiene que invertir en garantizar la supervivencia de la misma especie humana, a la que yo denomino nuestra especie favorita, la queremos mucho. Yo empiezo a plantearlo en términos globales y filosóficos de ese tipo. Ya no me vale las excusas de es que los recursos son limitados. Bueno, pues entonces no me haga la pregunta. Nos extinguimos y ya está, es una opción. Un futuro distópico es una opción. Aunque yo soy muy optimista, ¿eh? En una entrevista vine a decir, yo soy muy optimista, estoy seguro de que vamos a salir de esto. Y cuando las futuras generaciones lo vean, sabrán que tendría razón. Y le dije al periodista, que además me estaba grabando, ¿y sabes por qué digo esto? Porque si tengo razón, las futuras generaciones me verán en las bibliotecas y hemerotecas, y si estoy equivocado, no me van a ver. Muy bien. Pero, Pedro, yo te quiero hacer una pregunta y siguiendo en esa reflexión filosófica que tú dices, y esto sale de lo que es colateral, pero sale estrictamente de lo que tú comentas. A ver, en estos momentos, evidentemente, la gran apuesta de la industria, y esto el señor Pie también nos podría hablar, la gran apuesta de la industria automovilística, evidentemente, es la transformación del tipo de combustible para mover los coches. Pero la pregunta es sencillamente, y es lo que a mí me preocupa, que es que nosotros hemos conformado en buena medida nuestro mundo en base al coche. Es decir, nuestras ciudades pues tienen, han de tener aparcamientos, han de tener calles, han de tener parkings, se han de hacer parkings fuera de las ciudades para que se deje el coche allí. Y por lo tanto, mi preocupación personal y también como estudioso es que el modelo del coche no lo abandonamos por lo que es el modelo de la movilidad de transporte público bien desarrollada, ya sea a nivel de tren, ya sea a nivel de una mejor red de autobuses, eléctricos y demás. Entonces, yo pienso que uno de los aspectos que sencillamente se debería también reflexionar es, muy bien, vamos a transformar el tipo de motor y vamos a pasar de un motor de combustión interna a un motor eléctrico con baterías, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero el coche sigue estando en el centro de nuestras vidas. Por lo tanto, ese coche seguirá condicionando el modelo urbano, la organización de lo que es el territorio. Entonces, yo pienso que eso, que junto a lo que es el aspecto energético, ese otro aspecto también debería de plantearse. Absolutamente de acuerdo. Es decir, eso también lo englobaría en que es otro de los elementos que entran en esa última frase de la ciencia y la tecnología son necesarias, pero no suficientes. Necesitamos un cambio del modelo de movilidad, un cambio de la gestión de oferta y demanda de energía, por ejemplo. Eso va a ser doloroso, ¿eh? Es lo de la lavadora por la noche, bueno, va a ser un poco doloroso, pero por eso hay que hacerlo de forma inteligente, paulatina, empezar ya, pero va a haber muchos cambios de modelo y en parte el de la movilidad es un gran cambio de modelo. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Gracias. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta más. Si no tenemos una pregunta más, lo vamos a dejar aquí ahora. Yo agradezco sobre todo al doctor Gómez Romero pues esa magnífica charla de cierre de esta conferencia que ha sido excelente porque cierra toda esta serie de conferencias que hemos hecho a lo largo de estas 11 jornadas. Creo que es una aportación y que todos ustedes, y en fin, yo les agradecería que también pudiesen difundir todas las conferencias de la energía geotérmica, del tema de hidrógeno, del tema de lo que es la energía a través de los embalses, de lo que es el tema de células fotoeléctricas, de lo que es cambio climático y energía, todo lo que es, en fin, todas las diversas conferencias que hemos ido realizando, el tema de las baterías para coches, etcétera. Pienso que ha sido un magnífico ciclo que
como digo, a partir del próximo curso académico, finales de septiembre, principios de octubre, nosotros volveremos con estos, este ciclo de lunes de ciencia. Por tanto, muchas gracias, Pedro, un gran abrazo, magnífica conferencia. Te animamos a que sigas ahí en la brecha, tanto en lo que es la investigación, con toda esa serie de células, con todas esas nanopartículas y demás, como con la divulgación, y sobre todo a las personas que nos siguen, el señor Piel, el señor Roura, el señor Pons y otras muchas personas que siguen todas estas conferencias, pues que cuídense, que estén todos vacunados lo más pronto posible. Pasen buen verano. Un cordial saludo y cuídense mucho. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós. Adeu. Pedro. Gracias. ¿Vale? Elena, ya pasaré al tema de la charrada, ¿eh? ¿Vale? Venga. Adiós.